la categoria sociale. Su questa categoria abbiamo due premiati. Abbiamo benvenuto. Grazie mille dell'invito e del premio. Ce lo racconti su questo progetto di Art? Sì. Di Art nasce. Esercenti, dalla parte delle imprese. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo. Romagna, finalmente un sorriso. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Sociale. Su questa categoria abbiamo due premiati. Abbiamo benvenuto. Grazie mille dell'invito e del premio. Ce lo racconti su questo progetto di Art? Sì. Di Art nasce. Thank you.
Confesercenti, dalla parte delle imprese. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo. Romagna, finalmente un sorriso. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en uno de los muchos encuentros del meeting de Rimini. Gracias y bienvenidos a todos. Dejadme decir que esto es uno de los primeros éxitos de este país, porque volvemos a encontrarnos presencialmente en Rimini otra vez. Podemos hablarnos mirándonos a los ojos. Y por tanto, gracias por el esfuerzo, el dolor y de todo y por todo el trabajo que se ha hecho para volver todos juntos aquí. En esta cita del Meeting de Rimini hablamos de turismo, vamos a hacer un balance de este verano y hablaremos de lo que se está haciendo y de lo que hay que hacer. Intentaremos razonar con todos nuestros ponentes de formas distintas. Quiero saludar primero al ministro Massimo Caravaglia, ministro de Turismo. Bienvenido y gracias. Y luego también está gran parte del país representado por los presidentes de las regiones. Attilio Fontana, presidente de la región Lombardía. Maurizio Fugatti, presidente de la provincia de Trento. En el centro del palco vemos a Gianluca Giansanti, que presentará los temas sobre los que razonaremos. Presidente Donatella Tesei, presidente de la región de Umbria, y Nello Musumeci, presidente de la región de Sicilia. Y también Alberto Chirio, presidente de la región de Piamonte, que le vemos conectado. Gracias, buenos días a todos. Empezamos planteando algunos de los temas sobre los que vamos a razonar en esta hora. Gianluca Giansanti, danos algunos apuntes sobre los que vamos a razonar después. Digamos que la primera cosa de los que nos ven en casa, volver a la fiera con tantas personas, es
ya un signo de esperanza. Y está ligado también con el tema de este meeting, con el valor de decir yo. Los organizadores han tenido la fuerza, el valor de dar un paso adelante, un primer paso que de alguna manera nos lleva a todos un paso adelante. Y esto me parece una cosa significativa con respecto al turismo, porque el meeting es muchas cosas. Es un momento extraordinario de encuentro cultural, de debate institucional, pero también es un evento. Y todos los datos nos dicen que los eventos son un componente muy importante del turismo, de negocio o el turismo de vacaciones. Las personas que vuelan en aviones en business son el 10% de pasajeros, pero del 55 al 75% son los ingresos de las compañías aéreas. Son los que vuelan last minute en business, que son los que gastan más en las compañías de vuelos. El ministro lo sabe bien, es un sector estratégico porque tiene impacto en muchos ámbitos de la realidad. No solamente los restauradores, los hoteles, sino también, sobre todo, el sector productivo, la gastronomía, el sector primario, todos los bienes y servicios de un territorio. Por tanto, tiene un impacto multiplicador muy importante. El escenario del turismo es bastante notable. Ha sido muy golpeado, sobre todo el año pasado, con una fuerte disminución del turismo internacional, con una disminución de ese turismo relacionado con los eventos y con los negocios, que ha visto en los webinars y en las nuevas tecnologías un sucedáneo. Pero también tenemos hechos positivos que sacar, que puedo citar en este momento. Una parcial compensación con el turismo local, con el turismo doméstico, italiano, interno, que ha aumentado. Una nueva geografía del turismo, con una renovada vitalidad de las pequeñas ciudades, del campo, y al final de un elemento de ventaja competitiva de Italia respecto a los países en vía de desarrollo. Porque quien piensa en ir al mar lo hace más lo hace antes en Italia que otros sitios que están por detrás a nivel de vacunación. Hay vidas y personas detrás de todo lo que nos contarán los presidentes, pero lo interesante es por qué tenemos que hablar de instituciones, cuál es la relación. Porque el turismo es uno de los sectores que no puede quedarse detrás para las instituciones. Porque yo elijo entrar en un sitio porque hay infraestructuras materiales e inmateriales, si tiene seguridad, si hay una estabilidad política, si tiene una estabilidad en un cuadro normativo para abrir una empresa, o si tengo una presencia de recursos humanos cualificada, que después veremos bien, es uno de los elementos que el COVID ha acentuado. Además, cerrado este argumento con lo que empieza a verse en este segundo verano del COVID. ¿Podemos hacer un pequeño balance sobre lo que ha sido ya el verano pasado? Sí, claro. Bueno, empecemos por aquí. No es banal que estemos en presencia en una feria. Este es un primer dato importante. No ha sido fácil convencer a toda la población de que las fieras, los convenios, tenían que empezar ya desde mayo. Y esto ha permitido hacer el meeting o otros eventos multitudinarios en Milán, que ha aumentado también el PIB, y todo esto crea PIB.
la estación parece que está yendo bastante bien. Quien me conoce sabe que soy muy prudente, con lo cual no voy a dar números que afortunadamente tengo, pero que será un buen verano en este sentido. Muy bueno. Muy cercano al día, a 2019, pero nosotros miramos ya al invierno. Sobre lo que estamos trabajando ahora es consentir, como se ha consentido en un verano sereno, tranquilo, también que sea así en la estación invernal. Luego tendremos ocasión de hablar sobre el concepto de que el turismo no es solo verano e invierno, sino todo el tiempo. Y también en el espacio, no solo en Venecia, Milán y Nápoles, sino en todo el turismo, el territorio de turismo. Y esto es en lo que estamos trabajando con mucha satisfacción junto con los presidentes. No damos números, aunque existen, pero digamos que hay una tendencia positiva, muy positiva. Entonces vamos a dar una vuelta rápida. Después entraremos en los aspectos específicos. Empiezo por usted, presidente. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una premisa. Venir al meeting y saber que hay el Salón del Mueble también quiere decir que estamos volviendo a la normalidad y eso me alegra el corazón. Como ha dicho el ministro, creo que las cosas están yendo bien. Hemos vuelto a poder, gracias a la localización de Lombardía y todos sus confines, hemos podido sobrevivir con el turismo de los vecinos, por así decirlo. En los peores meses hemos tenido unos grandes ingresos en este sentido, con muchas empresas y muchas iniciativas que han podido sobrevivir gracias a esto. Ahora las cosas están yendo bien. Me permito añadir un pequeño apunte, que uno de los grandes razonamientos que hacen los operadores turísticos es que la gente tiene tantas ganas de volver a irse por ahí que a lo mejor hace un poco menos, pero está dispuesta a gastar un poco más. Y en este sentido turístico las cosas van muy bien. Entonces han hecho vacaciones en los confines nacionales. Entonces usted decía, no vayan a las Maldivas, váyanse al Po. Quien no conozca la Lombardía, que vaya, venid a ver los detalles de Lombardía. Es una región maravillosa. Presidente Chirio, ¿cómo ha ido por su zona? Vamos a ver si conseguimos oírle. Vamos a intentar arreglar la conexión con el presidente Chirio. Presidente de Trento, Maurizio Fugatti. Buenas noches. Si has estado en Trentino, enhorabuena para ti, porque es una gran zona. Estamos mejorando a nivel de números. Veremos cómo en septiembre cómo van las cifras, pero los resultados de junio y julio han sido muy satisfactorios para un territorio como el nuestro, que tiene una parte invernal muy importante y la parte de verano también muy importante, pero conseguir convencer al turista a preferir la montaña en vez del mar. En este verano lo hemos conseguido bastante bien, porque también tenemos una serie de lagos, el ambiente, la naturaleza. Hemos hecho una promoción que hemos titulado Ven al Trentino a respirar. Estamos muy satisfechos. Y si hablamos hoy con un operador, te dirá que está satisfecho, pero por cómo de importante es la parte invernal para nosotros, tendríamos que ver
o sea, le da más satisfacción y más confianza también escuchar al ministro decir que nos preparamos ahora también para el turismo invernal, que para nosotros es tan importante. Y para esto, por esto nosotros tenemos mucha, mucha confianza, porque la estación del año pasado invernal así la hemos perdido entera. Y la preocupación que hemos tenido en los últimos meses la hemos aplacado, pero sabiendo que la tenemos que ver también qué hacemos con la sección invernal. Vamos a ver qué pasa por Sicilia. No puedo no... de Umbria. Nadie quiere dar números, pero yo estoy muy contenta de los resultados que está abriendo en Umbria y quiero dar los datos desde el punto de vista turístico. Pese a que no tenemos mar y nuestro spot publicitario de la región es el mar del Umbria, tengo que decir que estamos registrando los primeros 7 meses del año datos de julio, un incremento del 120% respecto al año pasado. Datos muy, muy importantes. Naturalmente estoy convencida, estoy segura de que del trabajo que estamos haciendo junto con el ministro para promover nuestra región, la podemos hacer también, sobre todo en nuestras espléndidas regiones, porque tenemos un panorama único para ofrecer. Es el decir que el turismo en Italia tiene que ser una verdadera industria. Lo es ya. Tenemos que creer en ello, tenemos que darle fondos, invertir, tenemos que invertir. Una de las regiones más pequeñas, pero es una de las que tiene un patrimonio artístico y cultural más importante, la Umbria. Esto se puede ofrecer a los visitantes. La preponderancia hoy es italiana, pero ya hemos empezado a volver a ver turistas extranjeros. Y por tanto somos optimistas con respecto al futuro. Y ya ha citado los pequeños pueblos. A lo mejor luego volvemos a abordar este argumento sobre el cambio de paradigma. Presidente Musumeci, ¿ha habido algún problema sobre los contagios en los últimos días? Parece que no ha sido tan grave como parecía. Un saludo a todos. Sicilia, recuerdo, un mes antes de la pandemia estaba entre las 7 regiones al mundo preferidas por el turismo de todo el mundo. Es una cuna del cine de la civilización. Cada uno ha dejado una huella y la enogastronomía siciliana es una de las mejores en el mundo. Con lo cual tenemos todas las condiciones para crecer este año. Y me decía el asesor Messina que hay en datos actualizados tenemos un más 6% con respecto a la mejor estación veraniega, que es la de 2019. Los contagios son limitados en algunas áreas de Sicilia. Nosotros decimos, somos la exageración de Italia en lo bueno y en lo malo. Estamos trabajando también para neutralizar este intento de volver al color amarillo de emergencia pandémica. Esta crisis pandémica es un punto de no retorno para la programación del turismo en el futuro. Espero poder hablar de esto con los colegas aquí presentes y el ministro de Turismo en las próximas semanas. No hay duda que ya nada volverá a ser como en el pasado. Necesitamos imaginar a Italia en el mundo, por tanto superando la idea del turismo doméstico. Tenemos que imaginar a Italia como un país para el turismo sicuro, sostenible. En Italia, quien viene de más allá del océano
tiene que saber que puede encontrar todo lo necesario para vivir una experiencia de vacaciones en absoluta serenidad. ¿Cómo hacerlo? Es un tema que, sobre el que nos tenemos que ocupar inmediatamente, del que nos tenemos que ocupar inmediatamente. Y si no empezamos a trabajar sobre ello inmediatamente, si no empezamos ahora mismo, nos arriesgamos a estar no preparados en los próximos 4, 5, 6 meses. Empezamos en lo específico de lo que está diciendo. Veamos si la conexión ha mejorado con el presidente Chirio. Presidente, gracias, perdonadme. Gracias al meeting. Antes de nada, por esta preciosa hospitalidad y un saludo a todos mis colegas presentes. El cuadro también es bueno para mi región en cuanto al turismo veraniego. No tenemos mar, pero tenemos lagos que están registrando números increíbles, en particular Turín y otras ciudades que han registrado un flujo muy notable. Lo que se ha confirmado ha sido la montaña. La montaña ha registrado un incremento debido, yo creo, también a este turismo con mayor seguridad y con mayor autonomía por parte de los individuos. Y como nosotros hemos sostenido con 6 millones de euros de presupuesto con los hoteleros piemonteses de manera que el turista pagaba solo a partir de la tercera noche. Y ha sido un éxito enorme. Sí, también para nosotros ha sido un turismo doméstico, que es una consideración que antes se hacía con mucho criterio. En tanto en cuanto estamos muy contentos de que está nuestro turismo, pero por ejemplo, es una región que vive del 60 al 70% de turismo extranjero, que entonces está muy bien el turismo extranjero, pero hay una necesidad predominante de un turismo extranjero, de abrirnos a un turismo extranjero, sobre todo de Europa, Bélgica, Holanda, Suiza. Tienen muchos turistas que llegan a nuestras regiones, pero no llegan a los niveles de años pasados. Miramos un otoño turístico para nosotros, con ciertos eventos, el Salón del Libro, el Salón del Tartufo, muchos grandes momentos por los que hay que moverse con gran prudencia y respetando todas las reglas, pero que nos permitirán nos volveremos a abrir al mundo, pero también el mundo de la nieve abrirá y será sostenible para la siguiente estación. Sí, como he dicho antes, ese es muy importante. El futuro próximo es organizar a la estación invernal. Hay todas las condiciones y entonces estamos tranquilos nosotros, tranquilos de que podemos volver a esquiar. Muchos amigos lo esperan. Antes de seguir, hacemos un aplauso, porque ese es el trabajo de todos, independientemente de la facción política.
porque solo pensar hace un año de estar aquí hablando de un trabajo que nosotros solo vemos sin contar cómo será. Ministro, ahora ¿cuánto pesa el turismo? ¿Cuánto podrá valer? Si me permite un chiste, cuando me dijeron el ministro del turismo pensé que era una misión imposible, pero ahora vemos con más serenidad hacia el futuro. Bueno, ¿cuánto vale? En tiempos normal valía el 14% del PIB. Pero es evidente que en Italia, si trabajamos seriamente, podemos alcanzar el 20% porque tenemos muchas posibilidades. Antes hablábamos de enogastronomía, porque diciendo que nosotros somos el país más bello del mundo, donde se come mejor en el mundo, pasa una cosa poco simpática. En enero somos el país más deseable en el mundo, pero ¿por qué en diciembre estamos al quinto, al sexto puesto? Porque nos falta organización, porque ante todo no había ministro del turismo, que es una locura para un país como Italia, y también porque falta organización. Bueno, en la gastronomía no es necesario decir que en Italia se come bien, porque tenemos que hacer un plan estratégico de la enogastronomía, decir que tenemos, darnos objetivos y alcanzarlo. Lo tiene el Guatemala, lo tiene el Camerún, pero Italia no, que es una locura. El 10 de septiembre estuve en Portugal. El año que vendrá será, en vez del Portugal, el Italia, porque Alba, como sabe Cirio, será capital del mundo. Con solo poca organización podríamos incrementar nuestro mercado. Así que necesitamos organización, pero también mucha formación. Este es un pasaje fundamental. Le proporciono un dato. 14% del PIB. Tenemos 12 institutos para el turismo. España tiene 60. ¿Por qué España nos ha robado el mercado? Porque está más organizada también la formación. Así entonces, juntos con las regiones, decidimos dónde y hacemos nuevas organizaciones y logramos alcanzar España. Así que con un poco de organización podemos recuperar el mercado. Formación, pero también digital, como decíamos antes. Nadie hoy mira las guías de papel, se ve todo en digital. En el PNR invertimos 10 millones. Pero tenemos que llenar de contenidos este proyecto. El portal nacional, que es el portal de las regiones, de los territorios. Así que podemos hacer conocer mejor a nuestro país y eso nos permitirá recuperar el mercado. 6 millones desde esta perspectiva son el Japón, la España, así que nuestro objetivo es hacer, si no mejor, como ellos. Presidente Fontana, según los últimos datos, el 98% de los italianos ha elegido los hoteles a través de Internet, así que significa que solo el 2% lo hizo a través de instrumentos tradicionales. Bueno, presidente, eso es un cambio evidente de la manera de trabajo de turismo, porque el turismo analógico está destinado a desaparecer y eso conlleva una grande responsabilidad. Sí, me gustaría retomar las palabras del ministro sobre la formación, porque es un problema que tenemos en todos los ámbitos, desafortunadamente. Es un límite que tenemos que superar, sobre todo culturalmente y luego organizativamente.
Nosotros hemos decidido que con las nuevas programaciones de los fondos europeos, la mitad de esos fondos la vamos a emplear para la formación, porque no se puede pensar que en una región como Lombardía haya empresas que necesitan empleados, pero no encuentren a alguien a quien contratar. Creo que es fundamental que nos demos cuenta de que el mundo ha cambiado y que necesita otra organización. Bueno, yo lo digo desde una perspectiva digital, pero también desde una perspectiva de organización del turismo. Hoy en día también lo que el turista pide no es simplemente, como se decía años atrás, lugares a menos, sino que el turista necesita ser acompañado en actividades, en propuestas, tiene que tener el día lleno. Durante sus vacaciones tiene que darlo todo. Así que tenemos que aumentar estas cifras trabajando juntos. Presidente Tesei, ¿qué piensa usted? Bueno, la formación de la que habló el ministro es sin duda importante y tenemos que invertir. Luego, lo que tenemos que proponer es una experiencia de vida, porque hoy el turista que llega no solo busca un lugar porque a lo mejor le gusta la playa o una montaña, un paisaje, una experiencia. Tenemos que saber cómo hacer vivir una experiencia y por eso tenemos que juntar todo lo que tenemos y tenemos mucho para hacerlo llegar al destino. Es un deseo de venir a vivir una experiencia en Italia, en cualquier región, porque todas están atractivas y pueden ofrecer experiencias únicas que juntan paisajes, arte, cultura, enogastronomía. Vamos a trabajar en la comida, que es sin duda una cosa importante. Y como decía antes, los pueblecitos, el descubrimiento de los pueblos, donde el vivir bien es un elemento calificante que hoy en día se busca. Se habla mucho de equilibrios territoriales, como por ejemplo el PNRR, que tiene ese objetivo. Cuando hablamos de esto, que a veces se entiende simplemente como equilibrio norte-sur, porque yo, en cambio, pienso que exista también Italia, la Italia del centro, y no solo del norte y del sur, que es la Italia de los Apeninos y de todas las zonas que desafortunadamente han sido afectadas por el terremoto de 2016 y que hoy estamos reconstruyendo. Hoy no, en 2016, 2017 y 2018, y tampoco en 2019. Hoy en día, así que el retraso estamos intentando recuperar este retraso con un gran esfuerzo y todo eso es muy importante porque son zonas bellísimas de Italia central, entonces de Italia. Eso es lo que estamos intentando hacer. Así que juntar esos pueblos y hacer comprender, también demostrar que no solo se puede pasar unas vacaciones bonitas, pero que también en esos pueblos se puede vivir, se puede trabajar y se puede enriquecer, nos podemos enriquecernos culturalmente con el trabajo ágil. Los pueblos también tienen una función importante, pero eso es otro discurso. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es equilibrar y ayudar a todos. Para hacer eso tenemos que implementar las infraestructuras materiales e inmateriales. Es un tema del que no podemos olvidarnos. Es fundamental, no solo para unas regiones específicas, pero para todo el país, porque todos somos iguales. Presidente Musumeci, entramos un poquito más en el específico de esta impostación del trabajo de que habló antes, del grupo de trabajo que tiene que mirar adelante e imaginar, organizar, invertir.
Yo creo que tenemos que mirar a dos fechas de caducidad. La primera es la emergencia. Sabemos que en el turismo hay muchas personas atípicas, quien trabaja al día, quien no tiene trabajo autónomo, quien hace dos trabajos, y gente que durante un año era desempleada. Así que se necesitan intervenciones inmediatas también para aquellas empresas que han tenido que enfrentarse a deudas. Este es el primer dato emergencial. El otro dato es un dato a medio plazo, que es proyectar, pensar en un nuevo tipo de turismo, porque Italia verdaderamente puede llegar a ser un lugar de turismo seguro. Y como hemos dicho hace un rato, se necesita formación. No se puede pensar que en el centro y en el sur de Italia no haya escuelas de alta formación, los institutos hoteleros que trabajan para dar una formación de base a los jóvenes, pero de la clase escolar a la empresa hay un espacio enorme que se tiene que colmar. Así que mejorar la... los institutos, la red de institutos de formaciones, así que un joven que sale de esa escuela pueda hacer parte de una empresa competitiva, de una industria competitiva, porque el turismo no se puede delocalizar. Si yo me enfrento a un turismo cultural, eso es relacionado con el lugar. Otro punto es que el turismo es muy competitivo y es la calidad del servicio que hace la diferencia. La formación, la alta formación, y eso estoy contento de lo que dijo el ministro en mirar a España para emular a esos ejemplos. Yo hablo de una tierra donde el invierno dura 3 semanas en Sicilia. Así que me molesta que esta estación turística solo se centre en esas 3 semanas. Presidente Cirio, mi compañero dijo que nuestro turismo, porque por un lado la ropa se puede hacer en todo el mundo y hacerla pasar por italiana, lo que hay en Italia, como por ejemplo Segesta, no se puede recrear en otros lugares, solo está en Italia. Es algo finto, pero nosotros lo tenemos verdadero. Yo creo que Italia verdaderamente pueda distinguirse. Es importante el turismo de la experiencia. Hay dos tipos de turismo, el turismo de destino, que era el turismo de años atrás, pero que también existe en Italia. Por ejemplo, quien va a Venecia, a Roma, a Florencia, va allí porque quiere visitar esta ciudad, porque el destino es muy famoso, pero también hay otro tipo de turismo, que es el turismo de motivación. Es decir, yo elijo ir a un sitio solo porque he contestado a una pregunta interna. ¿Qué quiero que sean mis vacaciones? ¿Quiero algo deportivo? ¿Quiero dar una motivación cultural, de relajamiento? Así que voy a elegir una casa de campo, un turismo ético. Puedo elegir entre diferentes tipos de turismo. En el turismo motivacional, que es lo que nos hace hacer experiencias, hay 1000 motivos para venir. Pero el turismo motivacional, con respecto al del destino,
necesita más servicios, porque si la gente reserva en línea, porque hoy en día lo hacemos a través del móvil, si tenemos un turismo sostenible y seguro, tenemos que tener un servicio de las agencias de viaje. No olvidémonos del tema de las discotecas, de las agencias de viajes, porque son los que más han sufrido en ese país. Nosotros como gobierno, como regiones y como estados los ayudamos, pero tenemos que hacerlo también garantizándole un trabajo para el futuro. Es decir que sí, tiene razón. La agencia de viaje podrá ganar dándonos servicios de seguridad que puede hacer en otras regiones. Presidente, le interrumpo que voy a escuchar al presidente. Hemos tenido una carencia de mano de obra en ese periodo y así podemos comprender cuánto influye el COVID. Pero, sin embargo, ese es un tema que vamos a comprender en los próximos meses. Pero hay otro tema general, que es la capacidad de enseñar a los jóvenes que tienen que tener una voluntad de formarse. Lo en que nosotros queremos invertir es sí en la voluntad de formación, pero también la voluntad de crear una cultura de hospitalidad por parte del personal que trabaja en ese sector. Es decir, el cliente que cada vez más quiere tener más, tiene que llegar a un territorio y sentir que, bueno, que se siente cómodo, que se siente bien, que ha sido acogido bien. Ese es un pasaje cultural que prescinde de la simple capacidad de, bueno, enseño a ese joven cómo se trabaja en el sector hotelero o de los restaurantes. Es también un pasaje cultural. Y nosotros creemos mucho en esto, porque el cliente tienes que traer consigo un trozo de territorio. Lo que te puede dar la persona que vive, que trabaja en ese ámbito y el mismo territorio. Por ejemplo, si alguien se va a Trento, el primer vino que le tiene que proponer tiene que ser de Trento, pero eso porque es un símbolo de la cultura del país. Toda la comida, por ejemplo, tiene que ser del territorio. El queso, el agua incluso, es algo un poquito más, además de la capacidad personal de los trabajadores. Hay un aspecto cultural y es en esto en el que tenemos que invertir, porque el cliente es cada vez más pretencioso. Profesor Gianzante, otra pregunta más al presidente Fontana. Bueno, desde las palabras de todos ha salido un tema fundamental en ese mercado que esperemos sea post-COVID, es decir, del Made in Italy. Cuando hablamos de todo lo que en el que estamos razonando, por ejemplo, la recalificación de las estructuras receptoras para hacer sí que todo eso pase, ¿cómo nos defendemos? Uno de los temas que ha salido de estas intervenciones es el tema de la calidad. En un mercado que se ha vuelto cada vez más competitivo, porque hoy en un rato puedes conocer todos los destinos del mundo y viajar a todo el mundo apenas en cuanto eso sea posible. Tienes que ser competitivo y tener la calidad a cada nivel de servicio, que es decir, a cada nivel de precio. Por ejemplo, el hotel de 5 estrellas, pero también un camping. Se tiene que tener el máximo de la calidad en todas las fases del turismo, de la promoción con el digital, a la reserva con el digital, pero también sin, a los transportes, a la recepción, a la enogastronomía,
a lo que hay después de la enogastronomía, es decir, la venta en internet. La recepción es muy importante y es una oportunidad para nosotros. Bueno, que alcen, suben las manos todos los que hicieron el 110%, una ayuda para la población italiana. Menos del 1%, ¿por qué? Porque es un lío. Porque eso es, bueno, es muy difícil conseguirlo. Nosotros hacemos una cosa diferente. Para las estructuras turísticas hacemos el 80 simple. Eso quiere decir que en vez de regalar cosas como con el 110, que no siempre es bueno, un 80% de crédito de imposta. Pero con sencillez, con una burocracia menor, que no sabe lo que puede pasar, máxima sencillez y flexibilidad. ¿Dos clases energéticas? No. Bueno, ¿quieres cambiar el interior? 80%. Y también ayudamos a hacer esto. Tenemos los fondos del PNR. Así que a según de la tipología, porque hay el hotel familiar, por ejemplo, el hotel familiar del que estás propietario o no, las gran cadenas, tenemos préstamos de diferentes tipos, tenemos diferentes instrumentos financieros para que tú puedas tener el dinero para hacer el trabajo y los 80% de crédito. De esa forma queremos hacer que nuestras estructuras vuelvan a ser como eran antes. Tenemos la necesidad de renovar completamente ese sector, porque hoy es así, la calidad tiene que estar al top para cada servicio. Hay poco que añadir, creo que el ministro ha dado una gran visión, muy compartible. Hay que crear condiciones para que se pueda obtener un desarrollo. Una de las condiciones que se ha dicho antes, en el argumento del smart working, creo que una de las condiciones básicas son que el territorio tiene que tener todo, el territorio tiene que tener las mismas condiciones de competición, para competir en cualquier ámbito, en una actividad online, con el turismo, con una nueva iniciativa. Esto es una condición básica, que más allá de todo, o lo realizamos en este momento específico, o ya es demasiado tarde, ya no llegamos, porque los demás lo hacen estas elecciones, ya toman estas decisiones. Ya éramos lentos como los caracoles por la burocracia que nos arruina. Ahora tenemos una oportunidad, una ocasión, tenemos que aprovecharla rigurosamente. Y luego, cierro con esto, hay que tener el valor también de hacer ciertos cambios, porque si no tenemos el coraje, el valor de quitarnos las reglas que nos estrangulan, no tendremos la posibilidad de ir a ningún lado. Pero si no cambiamos nada, no nos movemos. El valor de decir yo, que es el tema del principal del meeting. Sobre esto cerraremos. Gianluca, Gianzante, ¿cómo comunicamos todo esto? Porque este al final es el paso fundamental, podemos trabajar, estructurar, pero luego ¿cómo lo comunicamos? Una buena comunicación es una buena defensa. Sobre todo, le doy las felicitaciones al gobierno y a las regiones porque si los turistas han llegado, y es porque se ha trabajado muy bien sobre la sanidad y se ha mandado un buen mensaje de reputación de una región segura, como decía
anteriormente el presidente. Quería dar 5 palabras clave sobre la región, sobre la comunicación para promover el turismo de las regiones. Primero, conocimiento. Todos los estudios dicen que hay varios tipos de turistas. Turistas conscientes que hay, que vienen por trabajo, por eventos, por turismo de alta gama, y un turista que quiere el contacto personal con la estructura que vende, digamos así, la oferta, el paquete. El segundo, dice, es el de adquisición inmediata, el que se reserva las vacaciones en pocos minutos online. La diferencia la hace el conocimiento de lo que necesita, con lo cual la institución puede hacer estudios sobre lo que las personas buscan y ofrecer a estas personas el tejido turístico para adaptar la oferta. Decíamos que hay que hacer algo. ¿Qué se quiere hacer? Segundo, lo público. Hemos hecho un virtual internship. El trabajo final era un trabajo de comunicación. Estos chicos me lo presentan. Había que hacer la actividad de influencer marketing. Y en la diapositiva que me ha impresionado, había la foto de una persona que era tan notable para ellos que no hacía falta para ellos poner el nombre. Yo no la conocía y le he preguntado quién era esta persona. Era una influencer que conocen sobre todo los veinteañeros. Ellos lo conocían, yo no. Entonces, quien es influencer de los 20, de los veinteañeros no es solo los de los 60 años. Entonces, entender el objetivo del turismo. El tercero son los instrumentos. Hemos hablado mucho de lo digital. Seguramente es influente en todas las fases. Primero, cuando elijo las vacaciones, durante, para buscar las diferentes actividades, y después con el pasapalabra digital. Voy a un buen sitio, me gusta y publico mi opinión. ¿Cómo se puede promover una mayor interacción? Cuarta persona. Cuarta palabra, personas. ¿Quién lo hace? Aquí se ha hablado mucho de formación, pero hay también nuevas competencias requeridas por la industria del turismo. El e-commerce, el análisis de datos, un tipo de consumer services. Pongo en debate que también hace falta actualizar las competencias. Último, existe este fenómeno que se llama es decir, que las personas reservan las vacaciones en el último minuto y en pocos minutos ya han reservado las vacaciones. Sabemos bien que los tiempos de la administración son otra cosa completamente diferente. Con lo cual, adaptarse a una nueva tendencia como esta, algo que cambia, una nueva campaña de promoción, una nueva exigencia, es algo que a lo mejor puedes necesitar también una revisión de los instrumentos administrativos. Cierro para decir que Italia, respecto a todos los otros países que hemos citado, puede tener una ventaja competitiva, dependerá también de la capacidad de desarrollar uno de estos elementos que hemos dicho. Yo soy optimista. Desde el Trentino hasta Sicilia somos un gran país y esta vez también lo conseguiremos. Conocimiento, entender el objetivo, las personas, los tiempos que han cambiado del turista digital al analógico,
son estos los puntos. También porque cuando se habla de formación, no es la en la que pensamos tradicionalmente, el camarero, el caposala, etcétera. También será formación digital. Tenemos que llenar de contenidos estos contenedores digitales que tenemos que hacer. Que cambiarán en función de dónde te encuentras. El lenguaje cambia de edad a edad, de web a web, y hay una competencia específica. Y hace falta coraje también, valor también, para cambiar de esquema. Lo repito, somos uno de los países mejores del mundo y hemos visto que algunos que son más fríos que el nuestro han ido mejor que nosotros. Ministro, usted ha citado la palabra clave del meeting, el coraje, el valor de decir yo. Es una reminiscencia escolar. Originalmente esta palabra significaba cuore, corazón. Y esto lo dice mucho sobre lo que tenemos que trabajar sobre esto. Y todo esto estaría contra el conformismo, contra lo políticamente correcto. Tener un pensamiento concreto, valiente, que supera aquel que dice siempre se ha hecho así. Mientras tanto estamos perdiendo tiempo. El término resiliencia es un término equivocado. En física cuando un material vuelve como estaba antes cuando se le da un golpe. Sin embargo, nosotros no podemos volver a como estábamos antes. Tenemos que cambiar. Cuando hablamos con los operadores ya no nos dicen, no nos piden fondos, nos piden que les dejemos trabajar. Un par de minutos sobre esto, cada uno sobre este concepto de coraje, de valor, de valentía. Presidente, lo que estamos practicando desde hace un año es verdadero coraje y verdadera valentía. También en nombre de todos los demás presidentes de regiones con los que hemos trabajado uno al lado del otro para construir el futuro de este país. Lo hemos hecho también con momentos largos, interminables, en los que hemos intentado dar lo mejor para ayudar al gobierno a tomar las decisiones. Me acuerdo todavía de la reunión famosa que acabó a las 4 de la mañana para la reapertura de nuestras actividades comerciales, restaurantes, del año pasado. Hemos hecho una reunión con las regiones para crear protocolos que hemos dado, que hemos pedido que se apliquen, y hemos verdaderamente luchado mucho para volver a abrir nuestras actividades. Este valor lo hemos adquirido, ya lo tenemos todos, y creo que también lo estamos haciendo con un espíritu no solo de valentía, sino también de optimismo, porque creemos realmente en nuestras comunidades, en nuestras regiones y en nuestro país. Es verdad que es el país más bonito del mundo, esto no lo quita nadie, pero tiene también el ministro Garabaya razón, porque no nos podemos seguir diciéndonoslo y punto, porque este país más bonito del mundo está hecho de muchas cosas diversas. Se habla de arte, de cultura, de bienes culturales y de todo. Lo tenemos que saber comunicar y tenemos que decir al mundo que tiene que venir a Italia, porque ellos saben que es el país más bonito del mundo, donde funciona todo a partir del público, porque todos tenemos que poner de nuestra parte, y por tanto ofrecer esta experiencia de vida, que tengo que volver a repetir, es esencial esto en nuestro país, en cualquier parte de nuestro país. Volvamos al concepto de la valentía.
presidente Chirio. La valentía es conciencia, conciencia de tener la verdad de nuestras evoluciones. Esta mañana querría cerrar con esta reunión de la Cámara de Comercio de Dubái, con los que estamos trabajando en una campaña importante, y nos decían que en Dubái las primeras tres excursiones eran primera un curso de cocina italiana en uno de estos grandes hoteles, y después se cena en pareja. El segundo, el shopping, las compras, que te lleva en Dubái a comprar marcas italianas, Dolce Gabbana, etc. Y el tercero, te llevan en un circuito para conducir un Ferrari, que son todo productos italianos que se venden fuera de Italia en Dubái. Todo esto nos podemos dar cuenta de todo lo que tenemos, y necesitamos recursos económicos. Si nos organizamos, todos los fondos los gastaremos de forma adecuada. Creo que la valentía es la levadura que nos permite decir que nada es como antes, que nada será como antes. El valor de intentar para no quedarnos en lo que no se ha hecho hasta ahora. Tenemos que apuntar a un turismo razonablemente seguro y dando valor al triángulo que yo creo de turismo, arte y cultura. Lo decía la colega de Umbria, empecemos a restituir las alianzas internas. Una cosa es comer una ricota caliente en una ciudad metropolitana y otra cosa es comerla en una factoría. Si esto es el turismo identitario en el cual tenemos que apuntar, tenemos que empezar a recuperar las áreas internas, los pueblos que se caen a trozos, utilizar los fondos de la PNR para aumentar la banda ancha, donde no existe lo digital, la innovación, porque los jóvenes ya no tendrán interés en las áreas urbanas. Si es así, empezarán a valorar las áreas que ahora mismo son marginales. Por tanto, la valentía para nosotros gobernadores es la brújula que nos ha guiado en los últimos años, sin mirar el termómetro del consenso, porque cuando un gobernador tiene que asumir elecciones impopulares para salvar una vida humana, lo hace para eso, no para buscar cientos de miles de votos. Cuando decía que el presidente de... Bueno, yo hablo como presidente de una provincia autónoma. En muchos pasos no existían las regiones en las cuales no se aplicaban los protocolos para entrar o no entrar, cuántos clientes entraban o no en un restaurante. Quizá los restaurantes no se habrían ido en este caso. Las regiones han tomado la decisión de hacer estos protocolos. Creo que en esta fase se arriesgaba, a lo mejor también todavía, en que el centralismo volviese a ser el rey. Creo que cada uno se ha puesto lo suyo para decir, creo que cada uno, las regiones son capaces de decidir por sí mismas, y esta forma de responsabilidad que se han tomado los territorios ha demostrado cómo este país tiene necesidad de autonomía, de descentralismo, de federalismo, para que los territorios puedan seguir decidiendo también en momentos difíciles como el que ha sido. Y el valor de los emprendedores. Un hostelero me ha dicho, mire, cuando yo
he cerrado, he hecho obra en la sala. He invertido 50.000 euros y he arreglado la sala. Esto es valentía. Esto es, yo creo y sigo adelante. Presidente Fontana, creo que esto es un buen tema. Querría banalizarlo en una frase. Es decir, en la valentía que los lombardos han demostrado en esta en este tránsito. Demostrar que se tiene la valentía para superar el virus, las ofensas que llegaban del resto del país, el tener la idea de pensar que el mundo no se acababa, y sino que Lombardía volvería a ser la región que dictaba los tiempos y que quería volver a ser protagonista. Creo que sea la valentía de la gente normal sobre al cual nos tenemos que referir. Demos verdaderamente la posibilidad de dar espacio a la voz de la gente, no a lo que se escribe sobre los periódicos, que son cosas que creen tres o cuatro en todo nuestro país, sino lo que la gente dice por las calles, en sus casas, en los bares. Esa es la verdadera gente, ese es el verdadero coraje, la verdadera valentía a la que tenemos que hacer referencia. Si nosotros escuchamos a nuestra gente, nosotros, italianos, lombardos, no tendremos que tener miedo de nada. Tenemos 3-4 minutos para cerrar esta cita. Gianluca Giansante. Ma Dio piacendo l'anno prossimo, abbiamo messo. Imaginémonos que nos volvamos a ver aquí el año que vendrá. El año que viene, ¿de qué hablaremos? Bueno, me gustaría pensar que algún apunte del que hablamos hoy se retomará. Espero que todo haya sido útil. Me gustaría pensar en que uno de esos apuntes se pueda actuar, sobre todo el de la formación, porque tenemos que puntar para la formación universitaria, y me gustaría también que trabajemos para el turismo, porque la formación en el turismo, porque nosotros tenemos muy pocas escuelas para la formación hotelera, pero formamos a los mejores del mundo, así que tener la capacidad de mantenerlos aquí en Italia o si no hacerlos volver es fundamental. Todos tenemos la sensación que otros países con muchos menos recursos puedan hacer una promoción aún mayor. Y bueno, robar, por ejemplo, en como se hizo en los museos, algunos talentos y llevarlos a Italia para hacerlos promover regiones como, por ejemplo, la Sicilia, es importante. Así que si tendría que elegir una palabra entre las cinco que se han propuesto, diría formación. Ministro, para usted sería un éxito si en 5 meses estaremos aquí para decir que, bueno, sería un éxito si estaremos aquí con la audiencia llena, es decir, no un sitio vacío y el otro no. Habríamos hecho una estación invernal muy buena y habríamos abierto las fronteras con el extranjero, porque también así vamos a ganar dinero. Habríamos tenido éxito si no tendremos el turismo masivo en las grandes ciudades, pero también en los pueblos. Habríamos éxito si en vez del 14% del PIB empezaremos haciendo el 18% y luego el 20%. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí juntos, a la audiencia, a los que nos han seguido desde sus casas. Así que cierro como he abierto este encuentro, mirándose en los ojos, porque es importante. El COVID nos deja una cosa. Es verdad que lo digital nos ayuda,
muchos de ustedes han participado en reuniones y citas a las que no habrían participado si no, no hubiera existido Zoom, como todas las otras plataformas. Y eso nos ha permitido multiplicar nuestros días laborales. Pero lo que se hace estrechándonos las manos frente a un café o a una buena comida, a una buena copa de la gastronomía italiana, hemos descubierto que no se puede hacer con Zoom. Así que creo que tenemos un arma más, que es el digital, pero no tenemos que olvidarnos del arma principal, que son las relaciones personales, la escucha, la capacidad de entender a los demás y dar respuestas que nos concentren valorizar nuestros puntos de fuerza. Así que, bueno, quedamos así y en un año nos volveremos a ver y nos contaremos todo lo que haremos en esos 12 meses. Muchas gracias, ministro Garavaglia, presidente Fontana. Gracias, presidente Cirio. Agradezco también al presidente Fugatti, presidente Musumeci, presidente Tesei. Agradezco a Gianluca Giansante por haber venido aquí en Rimini. Sí, este es solo uno de los muchos encuentros. Hemos hablado de turismo, pero hay muchos otros encuentros en el meeting. Nosotros nos volveremos a ver pasado mañana, donde aquí hablaremos de federalismo, así que estaremos juntos pasado mañana. Muchas gracias y buenas noches. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Esercenti, dalla parte delle imprese. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo... Romagna, finalmente un sorriso. Thank you.
Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere. A esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo. Ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile. Con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Esercenti, dalla parte delle imprese. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo. Romagna, finalmente un sorriso. We'll be right back.